hacer un nuevo análisis del Miss Universo. En esta oportunidad, Miss Universo 2005. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia, que me sigan en mi Instagram, si lo desean, vale, tipo Miss, que por ahí nos mantenemos en contacto aún más directo. Así que sin más preámbulo, para que este video no se haga eterno, voy a comentar, voy a hacer mi análisis del Miss Universo 2005. Me voy a poner mis audífonos para escuchar y, por supuesto, como siempre, yo les voy llevando a ustedes todas las imágenes por acá. Vamos a empezar con el opening de este Miss Universo que se hizo en Tailandia. Vamos a ver esto. ¡Wow! Miren ese escenario, por favor. Todo con ambiente, con un toque asiático. ¡Qué belleza! Miren qué belleza, por favor. Insisto, se los comentaba en mi análisis pasado del 2004. Por favor, tienen que volver estas producciones. Miren este escenario. Ese mujerero caminando, bailando. ¡Qué belleza, por favor! Bellísimo. Todas vestidas de morado, con diferentes tonos. Miren el escenario completo. Me encanta, una belleza. Ha sido uno de mis universos preferidos. Tailandia siempre destaca, de verdad que sí. Cada vez que se ha hecho ahí, me ha encantado. El escenario me encanta, el opening un poco, bueno, más de lo mismo. Las candidatas desfilando por todos lados. Bellísimo. Aplaudo. Y nos vamos directo al anuncio del top 15 de este primer recorte. Así que vamos a ver qué tal. De verdad, el escenario me encanta. Y la primera en nombrar es a México. Muy linda México. Laura Elizondo, bellísima. Una niña con un rostro muy dulce, muy, muy linda. La segunda es Letonia. Qué rubia tan guapa. Muy guapa, un rostro muy lindo. Y la siguiente es República Dominicana, Renata Soñé, que esta mujer me encanta. Quienes me siguen desde hace tiempo saben que yo a esta mujer la amo. Ha sido una de mis dominicanas preferidas, bellísima. El puesto número 4 es para Canadá, Natalie Glebova. Qué bella mujer, muy linda, con unos ojazos. Puesto número 5 de este top 15 es para Sudáfrica. Bellísima esta mujer, súper imponente, altísima. Puesto número 6 para Venezuela. Qué bella Mónica, qué paz descanse, Dios mío. Para los que no saben, Mónica falleció hace ya unos años, unos 5 años, víctima de Lampa, de un atraco, ella y su esposo. Súper triste su partida, muy triste, que Dios la tenga la gloria. Continuamos con el puesto número 6, que es para Noruega, Helen Trastrois. Me quedo ahí. Helen. La siguiente es Suiza. Bonita esta rubia de Suiza. La siguiente es USA. Chelsea Cooper. Cooley, perdón. Chelsea Cooley, perdón. La siguiente, Indonesia. Bueno, su cabello y su look no me encantan mucho. Algo distinto sin duda, pero no me es de mi agrado. Muy de mi agrado. La siguiente es Trinidad y Tobago, mis amores, que vuelve a clasificar. Trinidad con una racha muy buena de los últimos Miss Universo. En el 2004 quedó en el top 5 como cuarta finalista. En el anterior también estaba en el top, o sea... Entra Israel, bonita, un rostro bastante dulce, armonioso, quizás no es de mis preferidas de este top, pero no es nada feo. Y Perú, muy linda, la peruana, muy muy bonita, Débora Zulca Cravero, guapísima. Y el siguiente puesto es para Grecia, bonita, una rubia bonita, pero de las que tenemos, un poco más de lo que tenemos ahí, sin mucho más. El último puesto es para... ¡Puerto Rico! Muy, muy guapa esta niña, con un rostro hermoso. Por favor, mírenlas a todas juntas y miren el tamaño de Sudáfrica. ¡Altísima! Si ya República Dominicana es altísima, imagínate, y se ve mucho más alta que ella. Muy lindo este cuadro. Unas, tengo que admitir, como siempre les digo, unas me gustan más que otras. Como siempre, es imposible que ame a todas, pero en líneas generales, se puede decir que estaba bastante bien.
Bueno, vamos a ir, mis amores, a la siguiente fase, que en esta oportunidad es el desfile en traje de gala con las 15 finalistas que acabamos de anunciar. Y lo va a abrir Miss México, que fue la primera en ser nombrada por el top 15. Así que vamos a ver su vestido y su desfile, a ver qué tal me parece. Laura Elizondo. Bueno, tengo que decir que ella me encanta, ya se los había dicho anteriormente. Su vestido está bastante bien, muy correcto. No es lo que quizás más me encanta, pero es un vestido muy correcto, un color muy bueno. La hace ver muy linda, una pasarela bastante elegante. Vamos a seguir con Letonia, que tiene un vestido azul cielo, celeste. A mí el vestido no me encanta, me parece un vestido bastante sencillo. Me gusta que la parte de abajo tenga vuelo, así yo lo soltaría si fuese ella. Uy, se lo está pisando, un poco incómodo para desfilar. Bien, sin más, ni frío ni calor. Vamos con República Dominicana, Renata Sonier, que amo su vestido con locura. Amo su silueta, es altísima, tiene un rostro precioso. Me parece sumamente elegante. Por los momentos para mí está siendo la mejor en traje de gala de estas tres que he visto nada más hasta ahora, pero me encanta, así que la puntúo muy bien. Continuamos con Canadá, Natalie Glebova, con un vestido blanco muy sencillo, pero que tiene lo que tiene que tener, esa abertura que la hace, con la pierna que la hace lucir espectacular, con simplemente dos tiras aquí como de brillantes. Ella tiene un color de piel bronceado precioso. Su cabello negro azabache y sus ojos color cielo celeste. Me parece un contraste bellísimo. Continuamos con Sudáfrica, Claudia Henkel. Esta mujer me llama tanto la atención por su altura. Me parece que tiene una elegancia, un porte increíble. Hasta el vestido, que no lo amo, hace que me llame la atención. El color me gusta, el vestido hay algo que sí, que no. Pero ella me parece que tiene una gran elegancia, un gran porte, una mujer que sin duda te hace voltear a verla. Preciosa, muy elegante. Vamos a seguir con Venezuela. Me da bastante tristeza verla y saber la situación por la que tuvo que haber pasado esta chica tan guapa. Pero Mónica, me encanta su vestido, me encantó. Recuerdo en ese Miss Universo cuando lo vi en directo y me sigue encantando después de tantos años. Me parece que le queda perfecto con su cabello, con su ángel, con su color de cabello, su todo. Noruega, Helen. A ver, su vestido para mí es que no tengo ni palabras. No, para nada me gusta. Es súper soso. No entiendo nada. Es como si hubiese tenido cola y le arrastraba tanto que se la metieron aquí atrás. Los colores no me gustan. No me gusta cómo le queda. Para mí, un fail total. Next. La siguiente es Suiza, Fiona, que tiene una pasarela un poco sosa. El color del vestido le luce, que es como un color aguamarín, no le queda mal. El vestido tiene un vuelo que se hace ver bonito a lo lejos, pero ella es tan sosa, desfila tan soso, que no... Me da ganas de dormir. No sé, no me inspira nada. La siguiente es USA, Chelsea, que tiene un vestido sencillo, no está mal, no es un vestido criticable, pero para mí es un vestido normal, sencillo, no me llama la atención, no va a ser un vestido recordado. Su pasarela no me gusta mucho, la veo como apurada, como si se le quedó algo, o tiene hambre, o quiere que se acabe todo para comer, o no entiendo nada, pero la veo como apurada, no sé, no la veo calmada. Su vestido, correcto, vamos a evaluarlo así. Indonesia, oh my god, Dios mío, ese vestido tiene todo. Sé que quizás puede ser un vestido innovador o algo nuevo, pero yo soy un poco más clásica, tengo que admitirlo. Para mí es un no rotundo, le quisieron poner todo, pluma, encaje, brillante, pero en exceso. Y para mí menos es más. Ambas sigue teniendo ese cabello desde cuando lo anunciaron en el top 15, ese peinado que para mí es un no rotundo. Lo siento, tiene demasiadas cosas y me distrae, no me gusta. Continuamos con Trinidad y Tobago, Magdalene Walcott, bellísima, me encanta el color. Si le tengo que criticar algo a este vestido es eso que tiene aquí,
que pareciera que se hubiese metido a nadar y se hubiese salido con un alga del mar y se le quedó aquí pegado. Yo le hubiese quitado eso porque me pone esta, me da esta grima, esas plumas, no sé qué es. Pero el vestido en general me parece que es divino. Cómo vuela, cómo lo maneja, el color. Pienso que acertado 100%, solo le quitaría lo que tiene aquí en el pecho. Vamos con Israel, que tiene un vestido dorado. Elena, normal su vestido. Ella un poco extraña su pasarela y ella está como también un poco apurada. Como que bueno, Dios, una mirada agresiva. Como que bueno, chao, me quiero ir. Miren, la verdad, como corriendo. Adiós, tengo hambre. Bye. Vamos con Perú, Débora Zulca. Me encanta su color de vestido amarillo, creo que le va bastante bien. No amo el vestido, tengo que admitirlo, como diseño, decirlo de alguna manera. Pero ella me encanta físicamente y su vestido, su color de vestido, me encanta. La pasarela también, bastante buena. Vamos con Grecia, Evangelia Aravani. El vestido es un poco amor-odio. Porque siento que le queda súper bien ese color fucsia con su color de piel tan blanco, con su color de cabello rubio. Es algo distinto, aunque no sé qué es lo que me desagrada. Vamos con Puerto Rico, Cynthia Olavarría, que a diferencia de Indonesia, es un vestido que también propone muchas cosas. O sea, transparencia, encaje, brillante, pero todo su debido punto. No se ve excesivamente recargado, se ve muy fina, muy elegante. Bueno, y aquí las podemos ver a todas luego del desfile con ese escenario increíble, con bailarines personificando. O sea, me parece que está súper bien. Unas, como digo, me gustaron más y menos. Si tuviese que escoger un top 10, mis amores, yo hoy, basándome en lo que acabo de ver, mi top 10 sería lo voy a anotar y todo para que no se me vaya a olvidar. Mi top 10, basándome en lo que creo que fueron las mejores ahora, pondría a República Dominicana, Canadá, Venezuela, Sudáfrica, me parece una chica muy linda, con un porte increíble. Pondría a Perú, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, México, Grecia y USA, aunque no la amo. Entonces, mi top 10, basándome en lo que vi en el desfile de traje de gala, sería República Dominicana, Canadá, Venezuela, Sudáfrica, Perú, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, México, Grecia y Estados Unidos. Ese sería el top 10 de Valeria si fuese jurado. Ahora vamos a ver qué sucedió realmente ese día. Y la primera llamada en este top 10 es Puerto Rico. Así que no estoy tan mal hasta el momento, 1-1. Tenía que pasar Cynthia Olavarría porque de verdad lo hizo muy bien, muy linda. La segunda es Canadá, Natalie Gregoire, increíble, también ha estado muy bien, así que por supuesto tiene que formar parte. La siguiente es Perú, Débora, muy linda, ya lo comentaba, muy fresca. Su diseño de vestido no era el que más me encantó, pero el color le queda muy bien, así que la tengo en mi top y estoy por ahora 3 de 3. La siguiente es Suiza. Yo no lo tenía en mi top, no es, para mí estuvo un poco sosa en su desfile. Yo no lo hubiese metido porque me sacó seguro alguna de las mías. Letonia, otra que yo no hubiese metido porque estoy segura que me sacó a una de las que me gusta a mí. Más normal, ni frío ni calor. La siguiente es República Dominicana, Renata, bellísima. Para mí una de las mejores en traje de gala, así que por supuesto tenía que pasar. Estados Unidos, que bueno, la metí de última, no fue la que más me gustó, pero bueno, no sé, hay algo de ella que no me termina de encantar. Continuamos con México, que muy linda esta niña, lo hizo bastante bien Laura, le queda muy bien su vestido, así que la siguiente es Venezuela. Bella Mónica, de verdad, lució muy bien en su desfile en traje de gala, muy bello su cabello negro azabache con su vestido blanco, bella. La siguiente es Israel. Pues yo no la tenía, no tenía ni a Israel, ni a Letonia, ni a Suiza. Esas fueron las tres, así que acerté 7 de 10. Yo, se me quedaron afuera Trinidad y Tobago, Grecia y Sudáfrica, que para mí hizo las tres hicieron un mejor desfile traje de gala,
que Israel, Letonia y Suiza, para mí estuvieron bastante insípidas. Pero bueno, esa es mi apreciación. El jurado obviamente tuvo otro. Ahora estas 10 finalistas van a desfilar en traje de baño. ¿Quiénes recuerdan todavía ese escenario de Miss Universo 2005? Se lo juro que yo todavía no lo puedo olvidar. Me acuerdo de todos esos colores atrás de la pasarela, que me parecía un estrés esa pasarela. Me parecía que era que cualquier accidente podía ocurrir y alguna que otra se resbaló. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a abrir con la primera que llamaron el top 10, que fue Puerto Rico, Cintia Olavarría, que tiene una pasarela muy muy linda, muy elegante, con una mirada penetrante, muy guapa. Qué peligrosa pasarela, de verdad que me daba terror esa rampa. Y siento que también este pasarela como que no se la pusieron, supieron poner muy bien, porque daban como un montón de vueltas por el escenario sin sentido. Yo creo que fue uno de los desfiles de los años que menos me ha gustado. A pesar de que me gustaba el escenario de colores y el protagonismo que se le daba a ellas, pero la rampa peligrosa. Seguimos con Canadá, Natalie Glebova, que bella saliendo con ese pareo así súper imponente, con un color de piel y un cuerpo, paso mis amores, envidiable, y una gran pasarela también, muy bella Natalie, de verdad que hasta ahora, hasta los momentos, muy merecida su corona, porque ha estado muy bien en su desfile en traje de gala y también en su desfile en traje de baño. Continuamos con Perú, Débora Zulca, casi se resbala. Una de las cosas súper peligrosas de esta pasarela en forma de rampa de bajada, me parece un peligro total y rotundo, pero supo reponerse. Buena pasarela, muy sonriente, tiene una muy buena pasarela de hora y de verdad supo reponerse de ese tropezón que tuvo bajando la rampa. Seguimos con Suiza, Fiona, una de las que yo quizás no hubiese llevado este top 10, no lo sé, la veo bastante como sosa, quizás las que ya han salido antes que ella, siento que se la han llevado por los cachos, como puedo decirlo de alguna manera, siento que, no sé, es bastante sosa en comparación a sus compañeras. Seguimos con Letonia, a ver qué tal, es una rubia muy linda, pero no sé, también me da un poco la sensación de Suiza como un poco pausada, como sosa, no me transmite, me parece que físicamente es muy linda, tiene un rostro precioso, pero ella no me transmite más, no me da como ganas de conocer más de ella, se queda como ahí. Seguimos con República Dominicana, esta mujer despampanante, altísima, cuerpazo, con esas piernas kilométricas, bellísima Renata, con en general me gusta su pasarela, me gusta su rostro, me gustan sus piernas hermosas y largas, muy bien Renata, una de las que también más me ha gustado. Continuamos con USA, Chelsea, de Chelsea me pasa que la veo como apurada, como demasiado pam pam, rápido todo, vamos. No sé, no me encanta su pasarela, tampoco me encanta, el cuerpo es el más bonito que he visto, el más armonioso que he visto, hasta ahora no lo es. Continuamos con México, con Laura, muy linda Laura, un rostro precioso, me encanta su rostro. La pasarela no es de las que más me ha gustado hasta ahora, pero tampoco es de las que menos me ha gustado. Pero tengo que decir que me gustó más en traje de gala que en traje de baño, lo admito. Seguimos con Venezuela, con Mónica, que tanto a ella como a Natalie, por tener el cabello negro con este color de piel tan bonito, ese cuerpazo les queda muy bien el pareo. Y el traje de baño blanco le queda espectacular, ella tiene una elegancia muy linda, una gran pasarela y una gran presencia. Y cerramos con Israel, otra de las que yo no hubiese metido en mi top. Ok, no sé qué está haciendo con el pareo. ¿Vale? Bueno, sí, normal. No me encanta. O sea, la siento como si estuviera bailando samba, meneándose un montón, pero no es de mis preferidas. Las podemos ver a todas, unos cuerpazos, unas que para mí resaltan más que otras en general en grupo. Y mi top 5, viendo esto, basándome en este desfile, viendo las que para mí destacaron o las que se me quedaron grabadas luego de ver esto, sin duda para mí tendría que ser República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Venezuela, México y Perú. Para mí estaría en ese, así sería mi top 5, basándome en esto que he visto, quiénes fueron las que para mí destacaron más y las que más me gustaron. Llegó el momento de nombrar el top 5, mis amores. Y ellas son, vamos a ver quién abre este top 5. Qué nervios, sin ningún orden, la primera vez. ¡México! Laura
siguiente, otra latina, Puerto Rico. Muy bella estuvo Cintia Olavarría en cada uno de sus aledos. Y otra latina más, Dominican Republic, de República Dominicana, tres latinas por los momentos en este top. Y otra de América, pero en este caso Norteamérica, Canadá. Bella Natalie. Y cerramos con Venezuela. Miren, se me paran los pelos. Miren, me da un sentimiento y unas ganas de llorar cada vez que veo a Mónica que no se los puedo explicar. ¡Guau! Me da una rabia que a veces la vida sea tan injusta. Bueno chicos, 5 chicas que las tenían mis favoritas para pasar al top 5, bellísimas cada una, con un estilo distinto, pero para mí han sido las que más se han lucido a lo largo de este Miss Universo, en cada uno de sus desfiles, en cada una de sus salidas, así que muy justo este top 5 por los momentos. Bueno, vamos a ver un último desfile de estas 5 candidatas antes de anunciar a las ganadoras, un último desfile, una última visión del jurado. Vamos a empezar con México, muy lindo rostro, aquí lo podemos ver más cerca, muy muy guapa, de verdad que sí, lo hizo muy bien. Seguimos con Cintia Olavarría, con un vestido muy elegante, ella siempre inspiró en cada una paz, como con un rostro sereno, segura de lo que estaba haciendo, muy linda. Seguimos con Renata, que ha estado muy bien resaltando en cada uno de sus desfiles, un rostro muy bonito, un rostro como de niña. Muy joven también ella y un vestido que la hace lucir increíble. Vamos con Canadá, con su último desfile antes de la coronación, que también estuvo impecable en cada una de sus salidas, muy querida por el público también. Aire fresco, aire de ganadora, bellísima. Y cerramos con Venezuela, bella Mónica. Qué linda, por favor. Qué tristeza, chicos. Muy bonita, de verdad. Muy bella las 5. Vamos a ver ahora a quién escoge el jurado como Miss Universo y qué hubiese hecho yo. A ver, está difícil porque tengo que decir que las 5 me han gustado un montón, creo que destacaron un montón. No les estoy poniendo las preguntas, chicos, por tema de derechos de los videos, para que no vaya a caer en copyright. Entonces, bueno, estoy tratando de no poner la parte de las preguntas, pero yo hubiese puesto, quitando, omitiendo quizás la parte de las preguntas, viendo lo que he visto. Que está difícil porque me gustan mucho, mucho las 5, de verdad, no sé en qué posición ponerlas. Pero hubiese dejado cuarta a México, tercera Venezuela, segunda Puerto Rico, primera República Dominicana, mi ganadora, mi Miss Universo, Canadá. Tengo que decir que me costó hacer este ranking, de verdad se los digo, no lo tuvo fácil el jurado porque las 5 me gustaron un montón. Entonces el orden me parece bastante difícil. Canadá sí lo tenía un poquito obvio porque Natalie me ha encantado siempre, pero no lo sé, estuvo difícil el orden, tengo que admitirlo. Llegó el momento de coronación y por supuesto antes de eso tenemos la despedida de una de mis reinas preferidas, de mi top 3 de mis universos preferidas. Esta mujer es espectacular, yo la amo, la amé. Miren qué rostro, es una Barbie con ese vestido amarillo que le queda increíble, con la Mikimoto, que es mi corona preferida. Bellísima, bellísima, bellísima. Todavía este año la hubiese escogido otra vez. Bueno, vamos al final y la cuarta finalista es Venezuela, bella Mónica. La tercera finalista es México, Laura Elizondo. Solo quedan 3 y la segunda finalista es República Dominicana, bella Renata. Y todo queda entre Puerto Rico y Canadá, Black and White, agarras de mano. Y la primera finalista es Puerto Rico, la nueva reina universal es Canadá. ¡Qué bella esta mujer, por favor! Y Jennifer, que la amo, poniéndole la corona. Muy guapa, de verdad que sí, qué rostro tan bonito. Amo esa corona, mis amores, tiene que volver, es la corona más bella del universo. Bellísima. Y el primer desfile como Miss Universo de Natalie. Qué ojazos, por favor. Bueno, mis amores, tenemos nueva reina universal, Natalie Lebova de Canadá. Obviamente si estuviésemos en el 2005 estaría diciendo eso, pero no, estamos en el 2020, 15 años después.
Este Miss Universo en líneas generales me gustó bastante su producción, su escenario, las candidatas. Yo hubiese hecho algunos cambios en el top 10, pero bueno, son gustos personales. Pero me gustó su reina, me gustó el escenario, como siempre lo digo, esos años me encantaban esas producciones. Ojalá volvieran en esas producciones porque han sido increíbles. No olviden ver, si aún no han visto mi análisis del 2004, 3, 2, 1 y 2000, pueden ir a verlo porque ya está en el canal y semana a semana iré contando 2006, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Les mando un beso enorme, gracias por todos sus mensajes tan bonitos. No olviden suscribirse para formar parte de esta familia. Y como siempre le digo, cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Chao, chao.